¿Qué onda, bandera? Saludos, ¿cómo están? Pues bueno, bandera, como ya sabrán, nos hemos dedicado estos últimos días a tratar de echar a volar este aparatito, este bonito trascabo, dúcer, oruga, como le quieran llamar, de la marca Oliver. Queremos aclarar, racita, que no es un Caterpillar, es un tractor de la marca Oliver, que se produjo por ahí del año 50 al 60, más o menos, en Chicago, Illinois. Bueno, bandera, yo creo que Luis ya les ha compartido con ustedes algunos videos de lo que fue el proceso, de cómo se echó a andar y demás. Para no estar repitiendo esa parte, vamos a compartir con ustedes en resumen qué fue lo que se le hizo a racita. Para comenzar, bandera, hay mucha gente que tiene duda respecto de si es un motor diésel o es un motor gasolina. Es gasolina, racita, tiene sus bujías, su bobina, su distribuidor, platino, condensador. Es un motor de 3 cilindros, bandera, que hay seguidores que comentan que si no se produjo la versión diésel, sí existió una versión diésel. Ambos motores son Hércules, los dos motores son del fabricante Hércules. Ambos motores producen alrededor de 30 caballos de potencia. Ya colocamos su parrillita, por cierto, porque venía con sus chacharitas, esta es su parrillita. Algo curioso, camaradas, por ahí para la gente que quiere curiosar, esta oruguita. Toda esta pieza es de placa de este grosor. Aquí sí puede acercar mi carnal la cámara. Todo esto es una sola pieza fundida que sirve como contrapeso junto con esta parte de acá. Lógicamente, como su función es el tirar, porque me decía Chris que este es un tractorcito agrícola y tiene razón. Hay otros que se vendieron con su palita frontal para empujar, pero ese digamos que es más, ¿cómo me dijiste? Como a la maquinaria, algo así, enfocado a la maquinaria. Este es más agrícola, racita. Es un motor de 3 cilindros, bandera, que siempre la raza se deja guiar o tienen la mala idea de que porque es un motor de 3 cilindros creen que es un motor pequeño, más no es así, bandera. Si ustedes se pueden dar cuenta, el tamaño del bloque, de lo que es el puro bloque, es un monstruo, bandera. Acá viene siendo lo que es la culata, la cabeza y el cárter. Pueden darse cuenta que lleva demasiado aceite. Es un motor de 3 cilindros, pero cubica 2100 centímetros cúbicos, bandera, lo que viene siendo 2.1 litros. Chris me comentaba del famoso Toyota Yaris GR, que es un carrito que nos gusta mucho. Ese Toyota Yaris GR es de 3 cilindros y es capaz de producir 300 caballos de potencia. Hace el 0 a 100 en menos de 5 segundos, bandera. Pero todo eso, ¿cómo se logra? Aparte de que necesitas un buen motor, ya son motores actuales con la transmisión. Este es un motor de 3 cilindros, de 2.1 litros. Yo creo que si genera unas 4000 revoluciones es bastante, raza. Debe de estar generando de 3000 a 3500 revoluciones por minuto en su máximo, en su tope. Le grabamos una parte donde le comento a Chris, para que ustedes, a ver si se puede apreciar en el video, con el oído, qué tanto acelera y realmente cuando lo operamos qué tanto es lo que se ocupa de potencia. Miren, camaradas, estas son sus oruguitas, los tránsitos, que muchos camaradas que andan por ahí en la maquinaria y demás se sabrán de los tránsitos, se encuentran todavía en buen estado. Hay tránsitos que ya están como por aquí de desgaste y pues ya no, digamos que ya no tienen nada de tracción. Su suspensión es un resorte, bandera, que
Para muchos es una suspensión pues muy, muy antigua, sí, muy primitiva, digamos muy básica, pero sirve, bandera. Para muestra basta un botón, todo esto es de placa. La oruguita sigue vigente, ha soportado el paso del tiempo. Su lámina no está picada porque es de buen calibre. Esto más bien pareciera una placa, todo esto pareciera placa. Y la transmisión, bandera, que ya colocamos el asiento, pero a ver si se logra ver. Llega hasta por allá adelante, digamos que no tiene diferencial. La transmisión es como la retroexcavadora que está allá adentro. Le salen sus piernas y por medio de engranaje, en esta parte de aquí, aquí sale un engrane que mueve el resto de los engranes y es como ya logra ponerse en movimiento, bandera. Colocamos su asiento, que también por ahí observé a seguidores que comentaban que no es su asiento original. Piensan que nosotros fabricamos este asiento, pero no, bandera, este es su asiento original. Sacó estos compartimientos. La cajita no sé si se la pusieron. El farro también me imagino que se lo pusieron ya por el paso del tiempo. Miren, bandera, lo que le hace el tiempo a las cosas. Solamente cuando colocamos unas tablitas, porque originalmente sí lleva su acoginado, su esponjita, vaya, para que no lastime tanto. Le colocamos unas tablitas pues para que hiciera juego con él, ¿no? Para que ya tiene este estilo así como antiguo. Y pues para poderlo operar, porque realmente el manejarlo como lo traía mi hermano Lalo sin el asiento, este es el clutch. Todo depende del clutch, bandera. Si lo embragas demasiado brusco, pues sí, pega unos reparos como potro brunco. Estos son sus frenos, bandera. Todos los seguidores que tenían curiosidad de ver cómo funciona, si tú accionas esta palanca, se detiene esta oruga, y si tú accionas esta, se detiene aquella oruga, y así es como logra girar, como logra direccionar este tractorcito. Esta es su transmisión de 4 velocidades. La primera velocidad es como un camión, tiene demasiada fuerza. Van a ver ahí en los videos las pruebas que hicimos y tiene demasiada fuerza. Normalmente para manejarlo comúnmente mete segunda y ahí es como logras avanzar, digamos rápido, porque con primera sí es demasiado lento. No hemos utilizado más que tercera, hicimos una prueba con cuarta, pero le cuesta trabajo despegar. Me imagino que debes de ir ya encarrerado en tercera y después pasar a cuarta para que funcione. Algo que se le ocurrió ahí a mi carnalito Cristian fue el utilizar el mismo filtro, bandera. Yo sé que hay muchos puristas, yo sé que hay muchos seguidores que les gusta conservar las cosas como son, originales, pero al ya alterar un componente, lo que se quería es que funcionara. Este es su filtro de aceite, realmente, originalmente. Estaba muy sucio, solamente soldamos esta parte de aquí para sellar. Iba colocado verticalmente, ahora quedó horizontal y esta partecita la utilizamos como tapón. Ahí está como tapón, miren, les voy a ver si se alcanza a apreciar ahí en la gasolina, miren. También muchos se preguntarán si el tamaño del tanque es muy pequeño. Le caben aproximadamente 8 litros, bandera. 8 litros de gasolina al tanquecito. Pero con esos 8 litros pues lo puedes andar operando sin ningún problema 2, 3 horas. Más o menos son como 2, 3 horas que nos comentaba Luis. Ya no tiene pensado meter a trabajar a la oruguita como tal en el campo y demás. Solamente para exhibición, para show, para andar tirando rostro. A lo mejor es más bien como un adorno. Pero si en algún momento tiene ganas de manejarlo, con este tanquecito es más que suficiente, bandera. Ahorita se encuentra como por esta parte. De todas las veces que lo hemos usado y las pruebas que se hicieron, estaba lleno y queda como por aquí. Esa es una de las ventajas del carburador de moto, que realmente es muy poco el consumo que tiene, bandera. Su radiador que utiliza anticongelante, aquí se puede ver. El tapón ya no sella, por eso está aquí, está, no es que fugue el radiador. Ya no sella el taponcito y por acá el hoyo del recuperador también sale el recuperador, está libre, entonces se llena aquí de anticongelante. Pero pues eso es en resumen, bandera, lo que es esta oruguita Oliver, muy bonita. La verdad que desconozco el año, sé que se produjo del 56, más o menos del 50 al año 60, desconozco qué año sea, solamente sabemos que es la versión gasolina, la versión para trabajo agrícola. Las orugas me parece que son de 30 pulgadas, es el más pequeño. Pero aunque es el más pequeño, bandera, ya cuando vean las pruebas que hicimos, cómo nos estuvimos divirtiendo con él, se van a quedar sorprendidos, bandera, como estamos nosotros realmente sorprendidos de la capacidad que tienen estos fierros para su año. Realmente yo creo que en aquellos tiempos lograron resolver y fueron de mucha ayuda
para la gente que, pues, que tenía que hacer uso de caballos, de bueyes y demás, ¿no? Para todo ese trabajo agrícola. El escape bandera está sobrepuesto. Si ustedes pueden ver aquí todavía fuga, no está soldado. Este es un resonador común y corriente de un Volkswagen Jetta, que lo teníamos ahí a la mano y solamente lo metimos, no está soldado y aquí tiene un soporte. ¿Por qué no lo soldamos, bandera? Porque aún requerimos autorización de Luis, requerimos saber qué piensa del ruido, o si más bien planea instalar un silenciador aquí hacia arriba, como normalmente es cualquier trascabo, cualquier tractor, maquinaria, su silenciador, su salida y lleva su codito, o bien el papalote que hace la función de tapar para que no le entre agua. Entonces está sobrepuesto, bandera, nada más para el ruido, porque hace bastante ruido. Les digo, es un motor muy potente, su carburadorcito de moto con su runner. También, bandera, antes de que se me olvide, esta modificación está pensada en que si en algún momento Luis o por allá hay bandera que tiene la posibilidad de conseguir el carburador original y contacta a Luis, se puede hacer, bandera. Si por allá hay camaradas que lo tienen usado, nuevo, pero que sirva, simplemente se quitan los tornillos, se pone la junta nueva y se coloca el carburador. Aquí está su varilla, vuelve a funcionar como originalmente. Su ahogador se acciona de por acá para apagarlo y la oruguita queda funcional, mis hermanos. Entonces, por eso se hizo así la modificación y el carburador de moto. Y bueno, bandera, pues en resumen, eso es Katy la oruga, este dúcer tan bonito. Queremos hacer este video ya no tan largo, no tan repetitivo de lo que ya les compartió Luis. Solamente esta vueltecita para que la gente que tiene curiosidad sepa cómo es, cómo funciona, cómo es este fierrito, los videos de las pruebas que hicimos, cómo jugamos con él. Y pues sería todo, camaradas. Esperemos que les agrade el video y que nos sigan en este bonito canal. Compartan, le den su like y ahí estamos, bandera, pendientes. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí, está quedando bien. ¿Y sabes, verdad? Sí sé. Okay. Yo pasé con 10 matemáticas. Otro poco, ahí va, ahí está, otro poquito. Ay, cabrón, creo que sí. ¡Listo, bandera! Al parecer sí, ¿no? Es el plano, pero pues algo es algo. Son casi 7 toneladas, bandera. El motor de motocicleta, recuerden, bandera, que el tiempo no pasa en balde. Son motores, ese es un, perdón, del carburador. Es un carburador japonés. Y recuerden que lo japonés es 100% garantizado, bandera. No importa que sea un motor de motocicleta, en sí la succión que genera el motor solito va demandando la gasolina que ocupa. Y pues ahí quedó, ahí tapa que la vean, dijo la que se cayó del burro.
y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Que hay alguien arriba del camión que demás, entonces lo regresamos, le graba que no hay nadie y para que no quede ninguna duda, camaradas. No hay nadie arriba del camión, está suelto el estacionario, lógicamente. En la reta también está en punto muerto. Sigue siendo su carburador de moto, Rosita. Para que no haya ninguna duda. ¿Quieren bandera? Voy a tratar de enseñarles, a ver si se nota en el video, la capacidad que tiene de acelerar. Y van a ver con cuánto lo estoy jalando. Nada más a ver si escuchan.
el camión nada más, porque pues lógicamente frenos no tiene la oruguita. Bueno, pues frenos de ella, pero pues no va a parar el camión. Listo, bandera. Para que no quede ninguna duda, estamos jalando más de 12 toneladas. El camión pesa más de 6 toneladas. La retroexcavadora casi pesa las 7. Para que quede comprobado, racita, que el carburador que utilizamos ya es un carburador reciente de moto, que funciona, es eficiente. Podemos hacer la prueba con la retroexcavadora en subida, se la va a llevar, racita. Tiene mucho poder esta oruguita. Realmente sí es sorprendente el power que tiene para hacer 50 y tantos, me parece. Es un motor de 3 cilindros, raza, pero recuerden que es un motor grande que genera demasiado torque. Vamos a acomodar estos fierros y ahorita nos vemos, racita. ¿Sabe, bandera? Si la verdad a veces en el video no se logra apreciar la inclinación, pero tiene bastante power, bandera. La verdad que sí es sorprendente cómo hacían las cosas antes. Es del año 50 y tantos y el power que tiene, bandera. Yo creo que lo único malo era el asiento, soportar aquí más de 8 horas de trabajo, pero yo creo que sí estaba dificilito. La generación de cristal ya no aguantaría más de 2 horas arriba de esta cosa, pero sí es sorprendente, bandera. Jala muy chido la oruguita. Bueno, racita, pues esto sería todo por este video, camaradas. Esperemos que sea de su agrado todo lo que hicimos con este montón de fierros viejos, vea, con Katy la oruga. Le queremos mandar saludos, bendiciones y toda la buena vibra a toda esa racita que aunque no lo crean, nos motiva en los comentarios. Para muchas personas era imposible ver este aparato funcionando, pero no para nosotros, ya, carnal. Nada de eso, con todo menos con miedo. Así es, racita. Quiero también decirles, aclararles que Luis en ningún momento nos pidió que echáramos a volar este aparato. Nunca nos dijo que lo arrancáramos. Todo nació de un reto con mi señor padre, porque Luis le dijo que a ver si es cierto que muy que podía echar a andar ese aparato. Y bueno, pues salimos a tirar la esquina al jefe, vea. Aclarando, bandera, que ni mi hermano ni yo somos mecánicos, no estudiamos mecánica. Quien estudió mecánica fue mi papá hace muchos años, ya la mecánica de la vieja escuela, y él fue quien nos transmitió el conocimiento. Todo el conocimiento de la mecánica y demás se lo debemos a él, a tener un papá que siempre nos motivó desde niños, vea. La mecánica actual, pues sí, ya es inquietud, ya es hambre de conocimiento de nuestra parte, de seguir empapándonos de información. Pero así está el asunto, bandera. Todo ese rollo es por mi papá. Ese papá tan terco, vea, que fue a buscar a Luis hasta por allá en tierras de Zimapán, Querétaro, no sé dónde lo encontró. Entonces ya de ahí se desencadenó todo el asunto de mi hermano, de Erbil Custom. Las locuras que andamos haciendo nosotros, gracias a ese papá terco y loco que tenemos, racita. Pues bueno, esperemos que les agrade, que este video les guste, que lo compartan con toda la racita. Es un poquito raro ya ver estos aparatos, incluso en Estados Unidos, pero tuvimos la oportunidad, ya no hay. Tuvimos la oportunidad de convivir con él, de regresarlo a la vida. Ahí está jalando, racita, para todos los haters que decían que el carburador de moto, que si el runner, que si esto, que si el otro. Pues ahí está. Que era de diésel, ¿verdad? Que era de diésel, dicen por ahí algunas personas. Y de diésel. No sé dónde han visto. Aclarando que sí hay unas versiones diésel también. Ah, sí. Bueno, sí. Mi carnal Mario se puso por ahí a investigar y sí, como dicen, sí hay unas versiones de diésel.
Sí. Pero pues en este caso no lo es, este es un 3 cilindros de gasolina. Aquí podemos aprovechar ahorita que está la retro para, antes de despedirnos, para que vean las diferencias. La racita que tiene inquietud en diferenciar un diésel, principalmente por las bujías, la distribución, todo ese rollo, carnalitos. La chispa, nunca van a ver un diésel que utilice bujías. De hecho, eso es como relajo entre la gente. Siempre al nuevo, en un taller de mecánica diésel, siempre al nuevo lo mandan a revisar, a que cambie las bujías, racita, a que cheque el distribuidor y los platinos. Pues nomás se lo están echando por una pata. Pero no, racita, si quieren ahí se le puede abrir el cofre a la retro. A ver, porfa, carnal. Este sí es un motor diésel, racita. Esta es la famosa bomba de inyección, que prácticamente viene siendo el distribuidor en aquel motor. Tenemos 4 toberas, es decir que cada tobera se va a un cilindro. Para que me entiendan, el orden encendido 1, 3, 4, 2 y así se va tronando como si fuera un distribuidor la bomba de inyección, racita. También tiene un poquito de tolerancia para calibrarla dependiendo la altura, tal cual hicimos con la oruguita. 9, 10 grados dependiendo la altura donde te encuentres va a ser el grado de avance que tiene que tener el distribuidor. Lo mismo pasa con un motor diésel, pero pues aquí no van a ver ninguna bujía, racita. Ahorita le echo la vuelta. Aquí no encuentran más que las toberas, racita. Cada tobera, cada inyector, así funciona un motor diésel. Ya en otro video les voy a hacer una explicación más a fondo de cómo es que funciona un motor diésel a toda esa racita que tiene duda. Para esos que andan comentando y sin saber, ¿no, camaradas? Antes de meterle mano a esta reliquia, a esta joyita más bien, porque muchos la ven así oxidada y todo, pero pues es una joyita. Ya vieron la fuerza que tiene, aún con su carburador de moto. Los carburadores de moto pues ya están avanzaditos, tienen express muy chingonas, todo funciona muy, muy al tiro, racita. Pues eso sería todo, camaradas. ¿Algo que quieras agregar, carnal? No sé qué onda. No, pues agradecerle a toda la gente que están ahí comentando los videos, que nos están echando ahí el apoyo y que nos dicen pues todos los buenos deseos que nos comentan ahí, pues agradecerles mucho. Mandarles un saludo a toda la gente que comenta, porque pues nos motivan a seguir aprendiendo, a seguir echándole a la mecánica y a todo lo que hacemos aquí. Nos motivan mucho y pues agradecerles mucho. También pedirles que se suscriban a nuestro canal. Aquí como Airville Boys, suscríbanse a nuestro canal, compartan los videos para que sigan viendo videos de más locuras y loqueras aquí con estos aparatos. Y pues nada, agradecerles y pues saludos para toda la banda de allá del Gabacho que nos ven, saludos para Luis y para toda la gente que nos sintonizan. Para todos los radioescuchas. Pues eso sería todo, bandera, esperemos que les haya gustado este video. Vamos a ver qué más les preparamos, a ver qué más otra sorpresita les damos, a ver si nos rifamos algo allá con el amorcito corazón. Vea, a ver si Luis nos hace caso de las ideas locas que tenemos. Pues sería todo, camaradas. Ahí estamos pendientes a la orden, sus amigos de Airville Boys. Y hasta la próxima, racita.